Ellos tomaron decisiones difíciles. Actuaron cuando tuvieron que hacerlo, aunque fueran decisiones duras en situaciones adversas. Nos llaman países del Triángulo Norte, que necesitamos ayuda, tercermundistas, y en cierta forma lo somos. Pero, ¿por qué no podemos soñar con no depender de eso? ¿Por qué tenemos que sentirnos menos y ser condenados a ser menos? Somos pequeños, sí, pero ¿qué tiene de malo soñar con ser grandes en las cosas que realmente importan? ¿Por qué no podemos lograrlo nosotros también? Muchas veces nos ha tocado y nos tocará tomar decisiones con las que no todos van a estar de acuerdo. Pero ese es nuestro derecho, aunque algunos se incomoden. Sin las decisiones que estamos tomando ahora, por simple lógica, sería imposible transformar El Salvador. Pero transformar un país no solo depende de un gobierno o de una asamblea, depende de cada uno de nosotros. Depende de que ningún padre de familia abandone a sus hijos. De que entendamos que la educación empieza en casa. De que manejar con responsabilidad sea la regla y no la excepción. Porque a estas alturas no deberíamos siquiera botar basura en la calle o en nuestras playas. Tenemos que convertirnos cada uno en un ejemplo en todo lo que hagamos, desde las acciones más sencillas. Todos, no el gobierno, todos. Y eso incluye a ustedes y a los que están escuchando este mensaje, y también a los que no. Porque El Salvador sí vale la pena. Estamos haciendo los cambios que el pueblo salvadoreño nos pidió. Pero si queremos dejar un legado, y nuestro país lo necesita, es necesario que todos, no solo los que estamos aquí, todos los salvadoreños los defendamos. Amemos y defendamos nuestra patria, no porque sea la más grande ni la más poderosa, sino porque es la nuestra. Que la valentía sea nuestra bandera, así como la misma se lee.